madre que no sé por qué no la quieres. Tú la detestas. Solamente viene 2 veces al año. ¿2 veces al año? Pero se queda 6 meses la vieja desgraciada esa. Mamita, solamente viene a ayudarme, ¿ya? Ayudarme y ayudarme a mí a perder la paciencia y a perder los papeles, ¿sabes qué? Y no me hagas acordar porque la última vez la encontré bailando calata en el medio de la sala. Y para colmo de males, me di cuenta que entre las nalgas tenía el 666. ¡Ya! ¡El 666! ¡Vieja endemoniada! ¡Ya! Todavía le sigue pagando el psicólogo por culpa de sus nalgas. ¡Cállate! ¡Juana! ¿Dónde está la Juana? ¡Que venga ahorita mismo! Ñañita, ñañita, estaba preparando el café. ¿Y? ¿Dónde está el café? Acá está el café, acá está el café, acá está. Acá está el cafecito. No va a calmar. Café caliente para el patrón. Gracias. Cafecito, café. Café sin azúcar. Ahí está. Yeah. Y para usted, café con 2 cucharitas. ¿Qué es esto, Juana? ¿Qué significa esto? ¿Usted no me dijo café con 2 cucharitas? ¡Con 2 cucharitas de azúcar! No me explican bien, pues. Sí, pues. ¿Tú no le notas algo raro a la Juana? ¿Qué? Algo raro. Mira, bueno, está creciendo, ¿ve? Está creciendo para todos lados porque la verdad que es bastante deforme, ¿no? No, algo le está creciendo. Mírala bien. Ah, la nariz. Cada vez está más ñangona. ¡No! Entonces, ¿qué? Ah, ya, el mostacho ese que tiene, porque lo que pasa es que es bastante peluda. Bueno, sí, un poco, ¿no? Pero otra cosa, mírale la panza. Le está creciendo la panza. Ah, no. Lo que pasa es que es intolerante a la lactosa y se comió todo el helado que habíamos comprado, ¿te acuerdas? No. No, 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 esa panza no es de lado. Pero esa panza no es de lado, no es de frente, no es de costado, no es de arriba, no es de abajo, es panza y punto. Es espantosa, pero no, es una panza. No, te estoy diciendo que esa panza no es que se comió todo, no es de empache. Es otra cosa, yo creo que la Juana... ¿Tú crees que...? Ah, o sea, ¿tú crees que...? Yo creo que la Juana está en estado de gestación. Ay, mamita santa, yo por un momento pensé que estaba embarazada. ¡Oye, tonto! Eso quiero decir, que está embarazada. Pero necesito confirmarlo. Sí, bueno, yo no tengo ningún problema con confirmarlo, pero primero sería mejor bautizarlo, después la primera comunión y al final ya lo confirmas. O sea, como que todo el proceso... Confirmar que está embarazada, oye, no confirmar al bebé, ni siquiera nacido. Oye, ¿tú no crees que podrás sacárselo? ¿Qué? Oye, ¿tú estás mal de la cabeza? Eso es ilegal en este país, el aborto. Además, yo estoy en contra del aborto. Yo jamás me voy a meter a hacer una cosa como esa. ¡Sacarle la información! Oye, ya no sé ni cómo hablarte a ti. No me entiendes nada. Tenemos un problema de comunicación, ¿ah? Esta pareja no está funcionando. No me grites, que cada vez te parece más a tu vieja. Escúchame. Tú serías mejor preguntar a mi madre. Mejor se lo preguntamos directamente. ¿Cuál es el problema? ¿Crees? Pero sí, recién. No. Ya, pregúntale de una manera sutil. De manera sutil, mira. Por favor, pobrecita. Juana. Hola, ñañito. Hola. Hola, pelo choclo. ¿Qué tal? A su madre. Escúchame, Juana. De casualidad, ¿tú no estarás por en Barcelona? ¿En Barcelona? Ah, sí. No, yo estoy aquí en Lima. Sí, yo vivo aquí en Lima, en el norte, por el supercomplejo. No me está entendiendo. Una consulta, ¿tú no te habrás comido la lonchera antes del recreo, Juana? ¿La lonchera antes del recreo? Ajá. A ver, si yo hace tiempo que no voy al colegio. Sí. No. Ya acabé la nocturna. A ver, voy a ser un poquito más directo. Ya, mira, a ver, oye, escúchame, para que me entiendas, esto es una metáfora, escúchame. ¿Una qué? Metáfora. Una metáfora. Sí, no te habrán hecho, más bien, no te habrán metáfora. Por casualidad, ¿no te habrán rellenado la piñata con juguetes? ¿Rellenar la piñata con juguetes? Sí, claro, pues con todo, con juguetes, con serpentina, con pitos, con todo. ¡Ah, la piñata! ¡La piñata! ¿Que si estoy embarazada? ¡Eso! ¡Claro que estoy embarazada! ¡Estoy embarazada! ¡Qué falta de confianza, pues, entre nosotros! Somos como amigos, prácticamente. Bueno, ya, aprovechando que estamos en confianza, ¿quién es el padre? Mire, señor, con el debido respeto que usted se merece...
¿Quién le da el derecho para preguntarme esas cosas? Son íntimas. Ah, son íntimas, pero tú me has dicho que estamos en confianza, por eso te pregunto quién es el padre. Sí, pues yo también la confianza tengo para mandarla a rodar a usted. ¿Qué clase de confianza, pues, ese señor? Lo último que me faltaba, mi empleada embarazada. Era lo último que me faltaba. ¿Lo último que le faltaba? No, señora, a usted le falta lavadora, le falta licuadora, le falta también una olla arrocera con botoncitos, es moderno. Juana, yo quiero saber una cosa. ¿Tú no te has cuidado? ¿Acaso no has escuchado acerca de los métodos anticonceptivos? Ah, claro que sí me he cuidado, patrón. ¿Sí? Sí, menos con el método del ritmo. ¿Y qué pasó? Agarré el ritmo, hasta el final no paré. Bueno, en este momento me vas a decir, por favor, quién es el padre de esa criatura. Ah, no, patrón. Nosotras las empleadas del hogar nunca revelamos el nombre del padre de nuestro hijo. Ese es secreto profesional. Ah. Sí. Lo único que sí les puedo decir es que este hijo fue engendrado en esta casa. ¿Qué? ¡Oh! ¡Eres un desgraciado! ¡Sí! ¡Abusivo! Fíjate bien lo que vas a decir. Espérate. Una cosa. Yo sería incapaz. ¿Acaso tú me crees capaz o me crees idiota? Bueno, te digo la verdad. Uh-huh. Capaz no eres. Pero idiota, por favor, ¿qué pregunta? Pues... Ya, está bien. Te creo. Calma. Pero, Juana, si tú dices que has sido engendrado en esta casa... ¿Cómo así? ¿Dónde? ¿Dónde? Fue en la cochera, en el carro del patrón. ¿Qué? ¿Pero Juana, dónde tenía la cabeza? Debajo del timón. Ay, no. Sí. No. Y bueno, pero si fue en esta casa... Es cuestión de acomodarse ahí, sí. Te pones ahí, no duele. ¿Y quién es el padre? Me imagino que tiene que haber sido alguien que haya venido con frecuencia a la casa. Alguien que venga con frecuencia a la casa, debería ser. ¡Ay! ¡Está tocando la puerta! ¡Uh! ¿La puerta? ¿Quién será? ¡Oh, Dios mío! Buenas, ¿usted quién es, perdón? El carnicero. ¿El carnicero? Así es, el carnicero. ¿Y a qué ha venido? A traerle su medio kilo de chorizo a la Juana. A ver, primera vez que veo un carnicero con cara de pavo, ¿ya? Uno. Y número dos, llegaste tarde porque ya le enchufaron el kilo completo a la Juana, así que te puedo largar, por el amor de Dios, lárgate. Igual mira. Siempre va por fiado. Sí. ¡Oh! ¡Me ha ido! ¡Para el otro lado! ¡Ah, pues, ¡dinero! ¡Carnicero fue tu padre! Definitivamente este no era. No, tampoco. Este no era, pero ¿y ahora? ¡Ay, la puerta! ¿Quién abre, será? Por favor. La puerta, ¿quién será? Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Usted quién es, perdón? Soy Chatín Malpartido del Altillo. No, definitivamente no es. No, sí. ¿Tú crees? No sé, o sea, la verdad, no sé cómo... No, míralo. O sea, yo sé que lo importante es que los centros coincidan, pero al final tiene que haber habido un problema ahí matemático. No, es porque al final... Oye, de ninguna manera, no creo que sea, porque la fuente... ¿Qué? Sí es, sí es. ¿Cómo sí es? ¿Cómo que sí? ¿Él es el padre? Sí. ¿Eso? Sí. No puede pasar, si mira, la fuente mide 2 metros y el otro chiquitito. ¿Cómo se hace ahí? Y me imagino que pasa que la culpa lo tiene el banco. ¿El banco? ¿Ves? No te digo. Tú que la mandas a la Juana a cobrar los cheques al banco todo el tiempo y ahí el señor lo enamoró. No. La culpa lo tuvo el banco, el otro banco. ¡Ay! Culpa tuya, porque tú la mandas a pagar los recibos. Entonces, ahí fue donde el pedazo de gente te la enamoró. No. No estamos hablando de ese banco. Estamos hablando del otro banco. ¿De este banco? Yo me subí... Sí. Y le hice el depósito. ¿Qué? ¡Oye! ¡Es un pervertido de garra! ¡Ay! ¡Ay!